Muy buenas, amantes del saber. Vamos a ver. Hoy vamos a ir con otra cosita que es bastante interesante. ¿Cómo convertir un archivo de doc en un archivo de PDF? ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de un archivo de doc. Vamos a convertirlo en PDF. Lo abrimos primero. Este archivo es de OpenOffice. No es de Microsoft Office de Windows, es de OpenOffice. A ver qué pasa. Se ha quedado ahí bloqueado. Vale, que es es multiplataforma, ¿no? Sirve para todos los sistemas operativos. Bueno, por lo menos para Windows y Linux. Para Macintosh ahora no me acuerdo. Y es de instalación y descarga gratuita. Bien, esto es un archivo de letra de mis canciones, ¿no? Entonces aquí lo tenemos. Nos vamos arriba, menú archivo. Exportar el formato PDF. Vale, aquí tenemos las distintas posibilidades de configuración. Hay que exportarlo todo. Y bueno, aquí tenemos la vista inicial, etcétera, etcétera, ¿no? Los típicos parámetros de configuración. Bueno, vamos a exportarlo. A ver qué sale. Vamos al escritorio y así ahora le echamos un vistazo, ¿no? A ver cómo ha quedado. Que luego no está disponible. Vamos a ver. Escritorio, lo guardamos, PDF. A ver, ahora está exportando, barra verde de progresión. Y se supone que, vamos a ver, aquí, letras. Abrimos, PDF. Voilà, aquí lo tenemos. Mirad el archivo que largo, son 29 páginas, ¿veis? Sendero de tus lunares, estas son letras de mis canciones. En el último vagón, etcétera, etcétera. En 0,2. Es una función muy útil del archivo de texto de OpenOffice Writer. Vale, suscríbete a mi canal si te ha gustado, amigo. Vendrán muchos más tutoriales de diversa índole y naturaleza, con total aprovechamiento. Un saludo.